Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia de GTA. Porque, atención, el parche que, pues bueno, vino ayer, el 1.03 de GTA V, impide a algunos usuarios iniciar el juego. Vais a ver una imagen. Estoy viendo una imagen, es coña. La verdad es que, como podéis ver, por arreglar un fallo, hemos jodido otra cosa. Firmado los programadores desesperados. Quitamos la imagen. Y era broma, espero que, bueno, que os lo toméis a cachondeo. Y parece ser que tras instalar el parche 1.03 de GTA V, pues en PlayStation 4 y One, están teniendo varios problemas, algunos bastante chungos a la hora de iniciar el juego o a la hora de no iniciarlo, porque precisamente este es uno de los problemas que están comentando algunos usuarios a la hora de poder jugar. La verdad es que esto les ocurre tanto al iniciar GTA V como al iniciar GTA Online. Algunos de estos usuarios han comentado que han solucionado el problema eliminando todos los datos del juego y volviendo a instalar desde cero, pero a todos no les ha funcionado. Y recordemos que si borras los datos del juego, si no los tienes en la nube, pues vas a perder todo tu progreso en el juego. Es más, incluso aquellos que, pues bueno, les ha ido bien lo del borrado de datos, comentan que algunas armas y parte de la historia les ha desaparecido, como es lógico, ¿no? Así que ya sabéis, el código de error que aparece al iniciar el juego es el CE34878-0. Lo voy a poner en el título también. Y parece ser que la propia Rockstar ha posteado en sus foros de ayuda alguna solución, pero por el momento no es nada definitivo. Estaremos pendientes a ver qué es lo que ocurre, si vuelve a salir otro parche. Y nada más, ya sabéis, como siempre, informando en la última, like y favoritos, si comentad, ¿qué os parece todo esto? Hasta la próxima, chao.